de una recomendación social que se exigía para el proyecto de electrificación de las islas de Chiloé, que son 11, por un total de 9.400 millones de pesos, y que va a beneficiar a alrededor de 1.700 familias de las islas más alejadas. Quiero mencionarlas porque esto realmente es un hito. Tenemos a la isla de Kewi, de la comuna de Castro, como ya se había adelantado, islas de Cailín, Colquita y Laité, de la comuna de Quillón, y las islas Caguach, Meulín, Alao, Apiao, Chaulinec, Kenac, Jingua, todas de la comuna de Quinchao. Como decía, son 9.400 millones de pesos que tienen la recomendación técnica y básicamente se van a tardar alrededor de 2 años las obras, que se inician a partir de que se dé el visto bueno al Ministerio de Desarrollo Social.